estáis? Buenos días. Voy a hacer un directo, sé que a lo mejor estáis en clase o lo que sea, pero bueno, lo voy a dejar guardado para luego. Está aquí Charlie sujetando el vinilo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si está conectando bien esto, espero que sí. Bueno, voy a ir mientras entráis. Hola a todas, bienvenidas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a hacer el directo para enseñaros el vinilo, porque por fin hemos llegado a fábrica, estoy ahora mismo firmándolos y... Vale, ¿cómo le doy la vuelta? Aquí está. ¿Qué tal? Bueno, quería enseñaros el vinilo porque en la foto no enseñé bien cómo estaban hechos, cómo estaban por dentro y esto va a ser, y como lo hicimos ya con el disco, pues quería enseñároslo y ha quedado precioso con los colores súper vibrantes. Estudio Pechuga ahí haciendo su parte del diseño maravillosa. Y luego esto es lo que vais a encontrar dentro de todas las que lo habéis pillado. Esto está aquí, la cara A y la cara B. Que dará vueltitas. Vale, yo lo siento, las de Latinoamérica, sé que son las 3:30. Lo siento, lo voy a dejar guardado para luego, estará en la parte de los reels. Y luego la parte de dentro, que es donde va dentro el vinilo, que están los agradecimientos y todas las letras de las canciones. Así, súper bonito. Bueno, yo os lo enseño para quienes lo tengáis, que están agotados ahora mismo en la... Bueno, ahí están mis compis que me acompañan hoy, que me ayudan a hacer las firmas. Van a estar con nosotras esta mañana. Y nada, voy a meter esto. Y nada, pues para todas las que lo habéis pillado, pues para que lo veáis, para que veáis cómo es lo que es el vinilo en sí, en físico. Y voy a estar firmándolos ahora toda la mañana. Así que nada, había tenido la idea de que pues lo voy a dejar ahí el directo mientras estoy firmando. Así vosotras me contáis qué queréis que ponga dentro. Charlie va a quedarse con el teléfono. Y bueno, a lo mejor lo puedo dejar así y que me vayan contando ellos. Perfecto. Y así vosotros me decís qué queréis que ponga. Voy a firmarlos y me decís si queréis que ponga algo en concreto, rollo Viva México o estrellitas o corazones o lo que os apetezca, para que quien lo hayáis pedido, pues que os llegue la sorpresa. Está disponible en la página web, no, porque los acabasteis todos, están agotados ahora mismo, pero creo recordar que en la FNAC o en el Corte Inglés deben quedar. Igual luego pongo el link en Stories para quien lo quiera, que ahora quedan menos de 2 semanas para que salga. ¿Qué tal? Buenas a todas. Vamos allá. Voy a empezar. Vosotras me decís qué queréis que ponga, ¿vale? Bueno, aparte del nombre, que saldrá ahí bien en grande. Y yo voy haciendo mamarrachadas. Ya que no podemos hacer firmas porque la vida no nos deja, pues al menos estar aquí mientras firmamos. Soy un concha entro, no puedo ponerlo, chicas. Yo voy poniendo corazoncitos, florecitas, estas cosas. Un gatito, vale, me parece bien. Vale, ahí está, más o menos. Ok. Soy diestra. No sé quién lo ha preguntado, pero soy diestra. Tú, yo, chelo y te quiero. El mejor momento de la televisión española. Vale, voy a poner florecitas en este. Porque yo entiendo que es pronto y no estamos todas muy originales. Mónica Naranjo. Escúchame, no podéis trolearme en mi propio directo. Yo os dejo que me troleéis, pero en mi propio directo no, por favor. Que aquí hemos madrugado todas, ¿eh? Ahí va. Os estoy intentando leer, ¿eh? Porque sé que me estáis preguntando por los conciertos, pero una cosa detrás de otra. Vamos a firmar los 800 vinilos que tenemos aquí, que son los que salen. Hemos firmado unos cuantos discos más que quedaban por firmar porque se agotaron en todos lados y dijimos, bueno, pues nada. Y los hemos firmado ahora también. Voy a hacerle a este corazoncitos. Pon, a ver... Lo bajo yo. Una nubecita, notas musicales y un dragón. Vale, voy apuntando todo esto. A ver. Ahí está. Ok.
Corcheas, ¿no? Nos gustan las corcheas. Vale, un silencio. Un silencio queda raro, ¿no? Ahí está mono, ¿no? A quien le llegue, espero que le guste. Vale, las notas musicales hechas, checks. Nubecitas. La parte de aquí está bien. Más o menos. Una semilla. Una semilla está dentro también. Vale, voy, ¿eh? ¿Y la semilla dónde la pongo? Aquí. Claro, es una semilla ya como crecidita, ¿no? Es una flor, ¿vale? No es una semilla. La semilla es el disco. Y ya está. A ver. Una flor, una luna y un solecito. Vale. Los cuerpos consiguen. Vale. Así queda mono, ¿no? Podemos cambiar el corazón por las florecitas. ¿Y este filtro? Porque se está poniendo así de raro. Bueno, en fin, esto. Por la luz, ¿no? El sol de Elche, dime. La luz. La luz puede ser, sí. Es que estamos en fábrica, o sea, realmente... Ah, vale, he hecho... Estoy tan acostumbrada a hacer esto, el solecito. Vale, estoy haciendo las florecitas. Así queda mono, ¿no? Así que si estáis en clase voy a guardar el directo, no os preocupéis, porque paso de que ahora luego vuestro profesor me pille manía a mí porque suene de fondo esta señora firmando cosas. Oye, me ha gustado la florecita, me lo voy a quedar. Yo lo siento. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, una mariposa. Ok, vale. Ojalá toque a alguien que me ha dicho algo, o sea, por ejemplo, la chica o chico o chique o no sé, no me acuerdo ahora mismo, que me ha dicho lo de la mariposa, ojalá lo haya pedido y que le llegue el de la mariposa, rollo, ¿te imaginas? Sería maravilloso. Vale, otra florecita, ¿qué más? Ah, vale, claro, las clases son online, a veces se me olvida. Vale. ¿Qué más? La luna y el solecito, vale, eso sí, que no lo hemos hecho antes, es cierto. A ver, es una luna un poco pachuli, pero si le pongo el sol al lado, yo creo que se entenderá. Vale. ¿Un qué? Hueve Shin-chan, yo es que no sé dibujar tanto, o sea, después de una carrera entera de bellas artes, ¿sabes? No sé dibujar tanto, pero no sé quién es Hueve Shin-chan, lo siento. Hubo de Shin-chan, no me acuerdo de qué era eso. De los dibujos, ¿no? Sí, o sea, los dibujos sí. Un gatico, otro gatico, vale, maravilloso. Un rayo, vale, venga. Estamos hoy intensas. Vale, rayito. Vamos allá. Vale, una vez. Tendría que haberme mirado en Pinterest antes como los recursos de hacer los dibujos. Para mirar bien que si me pedís una abeja, ¿cómo hacerla? Una arepa es un círculo y ya. Lo voy a hacer abajo para que parezca una semilla. Pero esto es una arepa para que le toque y le llegue. Que luego se lo explique Twitter, yo no se lo voy a poder explicar. Vale, qué madrugón, sí, un poco. A ver, no tanto, a las 9. Vale. La luna y el sol. Antes voy a hacer otro solecito, eso es otra flor. Vale, ¿cómo hago una abeja? A ver cómo es la abeja. Espérate, no comentéis que tengo que leerle el comentario a esta chica. A ver. ¿El qué? Sí, claro, ¿no? Así. Bastante mona, ¿no? Bastante mona. Oye, se ha quedado muy mona. Mira qué cute. Es como la de WhatsApp. Bueno, gracias chica de la abeja, gracias chicos, ya podemos volver a comentar. Vale, un fueguito, vale, maravilloso. Estoy sufriendo con esto porque se me...
Voy a hacer otra porque me ha gustado cómo ha quedado y me parece justo que lo tenga más de una persona. Ha quedado lindo, ¿no? Buenísimo esto. Vale, luego el solcito. Eso también queda mono. Una pera de Perú. Una batata. Es que una vez en una entrevista... Un aguacate. Me dicen... tienes que dibujar las palabras que te voy a decir. O sea... Como que me decían una palabra y yo tenía que dibujarla para y ellos acertar, rollo. Un país, una ciudad, una canción, lo que sea. Y yo para dibujar Perú hice una pera con una... Bueno, en fin, fue ridículo. Pero como era una entrevista tampoco pasó nada. Y ya se quedó Perú. Se quedó así. Estoy haciendo florecitas. Un avión de papel. Vale, me parece bien. Un avión de papel. Vale, yo, mi avión de papel son un poquito así, ¿no? Los aviones de papel son así. Una hormiguita. Ah, vale, me parece muy bien. Muy bien pensado. Vale, la hormiguita la voy a hacer por aquí abajo. ¡Ay! ¡Qué pequeña! A ver, ahora, es que estamos en fábrica, entonces aquí la conexión es bastante tal. Seguimos. Si se corta en algún momento es porque estamos en fábrica en el sótano y claro... Pues el internet es el que es. Guardando en la caja fuerte el vinilo. Hombre, claro. Yo sigo haciendo florecitas hasta que me digáis cositas nuevas, ¿eh? Pone el borracho. Mi alter ego sacará un disco en otro momento de mi vida. Ahora mismo no está preparada. ¿Qué más? Una mariposa alba. Vale, hemos hecho una. Van a haber dos en los vinilos. Te pongo aquí, Alba, mejor. ¿El qué, amor? El teléfono. Vale, donde quieras. Vale. Mirad, qué cute, por favor. Esto es súper mono. A quien les llegue, es de verdad que espero que os lleguen los que habéis pedido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Unas estrellitas. Vale, me parece maravilloso. No más. Quiero que pase. Así quedan monas, ¿no? Estrellitas. Voy a hacer otras porque han quedado muy monas. Una luciérnaga. ¿Cómo hago una luciérnaga con solamente negro? Vale, estrellitas. Un corazón con flecha, vale, me parece guay. Bien, ¿no? Una coronita de reina. Vale, vale, estamos originales. Vamos ya, ya nos hemos despertado. Una coronita de reina. A ver cómo hago esto. Parece como cuando firmaba con Posca. Por ahí. Con Laura López es increíble. Eso cuando nos dejen hacer las firmas de discos en persona, que podamos vernos y que me digáis exactamente qué queréis vosotras, pues lo hacemos. Voy a hacer otro corazoncito con flecha. A ver, ¿qué más? Un trébol, vale, venga, vámonos. ¿Qué te llena? Los tréboles de cuatro hojas son los que dan suerte, ¿no? Sí. Aquí estamos todos apañados. Para el uno. ¿Un trébol? ¿Sí o no? Hay una en la carterita. Ah. Te voy a regalar. ¡No, hombre, no! ¡Qué mono esto, ¿no? ¡Es una monería! ¡Mira!
Esto es una monería, Charlie, no hace falta. Sí, quédatelo. Es súper mono, gracias, me encanta. Mira qué mono. Bueno, pues a la chica que, o chico, lo que sea, que haya dicho lo del trébol, pues nada, Charlie, gracias. Voy a hacer otro. Este te lo voy a dar a ti, Charlie, joder. Gracias, tío, pero lo llevas tú. Ahí está. Hacemos una ramita, quedan más monos. Con un 6 y un 4 hago la cara de tu retrato. Qué pavo. ¿Qué más? Los botones del play, ok. Vale, creo que son así. Y luego, al contrario, son así. Play, pausa y rebobinar y lo que sea. Ahí está. Yo a quien le llegue, como no haya visto el directo, va a flipar y va a decir, esta tía está colgada. No entiendo qué está haciendo en los vinilos, esperándome. Otra florecita. ¿Qué más, qué más? Vale, yo voy haciendo florecitas hasta que os veo. Un corazoncito roto, vale. Me gusta hacerlos más llenos, porque me parece más cute, pero... Ahí está. Una porción de pizza. Imagina ser tan reina para llamarle a una canción pizza como hizo Nati Peluso, eso es increíble. Chicas, no puedo dibujar una cerveza porque a quien le toque me va a pedir explicaciones que yo no voy a saber darle. Vale, una cometa. ¿Cómo hago una cometa? Claro, claro. Un pico. Con lacitos a los lados, ¿no? Parece más una flor. ¿Y luego una cometa? Sí, ¿no? Sí. Así como... Así. Ahí, ahí. Ahí, ¿no? Queda mono. Vale, la cometa. No sé si se ve, pero... A tope. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Ahí está. Otra mariposa. Ok. ¡Ah, sí! Ya la hemos pasado para allá. Es como... Resolutivas. Sí. ¿Qué me habíais dicho? Una mariposa. Ok. Van a salir unas cuantas mariposas, ¿eh? Ahí va. Uno. Un globito, ok. Un globito puedo hacerlo. Vale. Globito. Una estrellita. Vale, perfecto. Los brillitos los hemos hecho. O sea que también van a salir unos cuantos brillitos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, estas son nuestra forma de hacer firmas ahora. Como todo es online, pues nosotros también. Es que me daba pena porque además... era la primera vez que veía el vinilo completo. Hoy. Luego, bueno, ahora como... Bueno, hace ya un rato que hemos empezado el directo, ¿no? A lo mejor las que habéis llegado más tarde no lo habéis visto entero. Ahora, en cuanto terminemos un montoncito, aprovecho y os lo enseño por dentro. Para quienes hayáis llegado un poquito después, pues que lo podáis ver también. Con el desarme de fondos, o algo más devastador que este momento. Mío para mí. ¿Qué más? ¿Qué más? Están disponibles en Argentina, están disponibles en varios países de Latinoamérica a través de la web. Lo único es que en la web ya se agotaron a los dos días de salir. Entonces, ahora el resto que quedan disponibles es en tiendas oficiales como el Corte Inglés, el FNAC, la Casa del Libro... La Casa del disco. Eso es la Casa del Libro. La Casa del Disco y todas estas cosas que no sé si hacen envíos a Latinoamérica. Yo creo que sí, no tiene por qué no poderse, digo yo. Entonces hay que mirarlo. Luego subo a historias los links
con el resto de plataformas que están disponibles, pero es que eso, en la web están out. Otra vez brillitos. Salen el día 21 de aquí. O sea que os llegarán, si no el mismo día, llegarán durante esa semana. Si todo va bien y no viene Filomena de nuevo y todas estas cosas. Si todo va bien, el mismo día lo tienen. Si todo va bien, el mismo día lo tienen por parte... O sea que ya lo sabemos. Las 11 y 11, ¿eso qué significa? Pedir un deseo. Pon las 11 y 11. Quedan a las 11 y 11, pongo las 11 y 11. ¿Y estos discos que están firmando para dónde van? Pues estos son los vinilos que sacamos de la edición firmada. Entonces van para toda la gente que lo ha pedido cuando se publicó. Y para las webs. Y para las webs, que van de la fábrica de las manitas firmadas a las casas de todo el mundo que lo haya firmado. Luego yo creo que habrá en físico también, en alguna tienda. Si no, si quedan. Pero o sea que eso va sin firmar. Eso es sin firmar. Esto es la edición firmada. El símbolo de la mujer. Vale, perfecto. Un vinilo. Bueno, venga, voy a hacer el unboxing. Vale, por la parte de atrás. Que es igual que el disco. Lo único que aquí tiene cara A, cara B. Que esta te explica de forma bonita en qué canciones están cara a cara. La portada. Bien. Que es precioso, ¿eh? Ha quedado súper lindo, súper grande. Luego por dentro... Ah, vale. Perdón. Bueno, mira. Ahí está. Aquí es lo que vais a encontrar, el panfleto, nada más abrirlo, en el que están todas las letras de las canciones para que cuando lo pongáis pues podáis seguirlas. Y luego aquí en la parte de arriba están los agradecimientos con esta foto. Aquí como bordado para seguir con la dinámica del... Yo, el efecto este yo no sé por qué se pone, pero bueno, no pasa nada. Esto y aquí el resto de las canciones cara A y cara B. Y aquí los créditos están aquí de toda la gente que ha participado en el disco. Esto también lo vais a encontrar. Y luego lo que es el vinilo, esta es la cara B y esta es la cara A. Para quienes tengáis pues el tocadiscos que podáis ponerlo y sabréis cómo va ya. Y eso es el vinilo. O sea que os llegará a casa en nada de nada. Va a haber que ponerlo otra vez ya porque está en la última canción ya. Ok, aquí brillitos. Y ya pues nos vamos a ir despidiendo un poquito, ¿no? ¿Qué hora llevamos? Lo voy a... Si quieres paramos a las 11. Vale, perfecto, 10 minutitos más hasta las 11 y así podemos seguir poniendo cosas. Vale, volvemos. Estamos, a ver que vea. Una carita sonriente, vale, esto es muy fácil. Con un corazoncito al lado, que quede mono. Ok, seguimos, ¿eh? Una mini alba. Tendría que hacer una persona muy pequeña. Yo realmente no soy tan pequeña, ya lo dije en una entrevista. Todo el mundo piensa que soy más pequeña de lo que soy. Pero haría una cosa pequeña con el pelo de colores y ya está. Pero no me puedo poner ahora a hacer una mini alba. Las 11 y 11. Ok, voy a poner lo de las 11 y 11. Pero a las 11 y 11. Lo prometo que alguien saldrá con el 11 y 11 en el vinilo. Una nota musical, eso está bien. Van a salir dos de nota musical. Ahí va, nota musical. ¿Qué más? Un cactus, ¿vale? Un cactus le pega poco a la pequeña semilla. Con puntitos para que se note que es un cactus. Ok, más o menos. ¿Qué más? Una flechita, ok. Flechita de Sagitario también, además. Es por lo que sé hacerlas, no por otra cosa.
¿Qué más? Dibujitos. Ponte quiero. ¡Oh, Dios mío! A ver si se lo va a tomar muy personal. Te quiero. Ok, ahí va. Voy a poner con amor, que también lo suelo poner. Albarreche con amor. Ok. Un besico. XO. XO. Ahí va. Una luna. Ok, una luna. Han salido dos lunas ya también. Esta me va a salir un poquito mejor. No quise darme cuenta. Una luna con estrellas, vale. La culpa solo mía, tengo que aprender. Versión estrellas. Es lo más parecido a una firma que hemos vivido en años, chicos. Un cuchillo le pega a Quimera. La pequeña semilla es más cute. Florecita. ¿Es cable? Sí, tengo cable. Pero bueno, quedan 7 minutos. Ahora en terminarlo pongo a cargar. A ver, unas cerezas. Ok, vale. A ver, a ver, a ver. Gente que nos destroza ya. A ver las cerezas. Una por aquí. Otra por aquí. Aquí, aquí. Y una hojita. Esto parece algo raro. ¿Cómo hago las cerezas que no parezcan algo raro, por favor? Ahí pon otra hojita. Otra hojita, ¿no? Más hojitas. Vale, llevan muchas hojitas las cerezas. No voy a hacer más cerezas, chicos, lo siento. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, un girasol. Vale, yo estoy haciendo florecitas que pueden ser realmente la flor que queramos. Todas entran, colectivamente. A ver, el girasol es 1, 2, 3 y un montón de hojitas. Bien bono, ¿no? Bastante mono. Un paquete de pañuelos, lol. ¿Quién ha pedido un reno? Que salga. Que salga quien haya pedido un reno. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Un corazón. Vale, me parece bien. Una rama de olivo. Ok. Una rama de olivos, un montón de sí. Quedan mono también. Una ramita. Voy a hacer otra, me gusta. Tú te había llevado mis letras. Y yo arrancándole la pena. Pon la letra de escúchala. Qué triste para quien le llegue. Que veces calca lleva día y sigo pensando que tú. Voy a poner escúchala, porque si no va a ser muy triste para quien se le encuentre. Vale. Sin minutos, o sea que aprovechad para pedir todo lo que tengáis que pedir. Pon un fuego. Es verdad, me lo había pedido antes alguien y no lo he puesto. Gracias, gracias. Vale, fueguito hecho. Un trébol lo tenemos.
Més o menys. Un trèvol. Què més, què més? Ok. Guardamos directo, no te preocupes. Venga, va, va, va. ¿Cómo voy a hacer un pollo? Brillitos, voy a poner brillitos, que quedan cutes. Mi número de casting. Lo voy a poner aquí en un ladito. 3.520. Una clave de sol. Venga. Este es el número 100. ¿Este es el número 100? Ah, vale. Vamos allá. El número 100. Número 100, para quien lo tenga va a ser el vinilo número 100 y pues nada, ahora ya lo sabrá. Mi frase favorita de La pequeña semilla. Vale. Es de mis favoritas, ¿eh? O sea, no sé cuál es mi favorita realmente, pero bueno, de mis favoritas, la verdad. Esta, lo he puesto aquí abajo. Quien no te cuida se alimenta. Chicos, y nos vamos a ir despidiendo, porque quedan un minutito, tengo un 10% de batería. Espero poder despedirme antes de que esto muera. Hemos puesto un montón de dibujos. Igual aunque se acabe el directo sigo haciendo algún dibujito más para que cuando os lleguen pues que recordéis esto, este momento, y que tengáis algo un poquito más personal, a pesar de que no podamos hacer firmas, pues bueno, que nos acerquemos un poquito aunque sea a través de aquí. Así que nada, el último minuto para las últimas preguntitas. Yo sigo poniendo estas cositas, confiad en mí, los voy a cuidar. ¿Conectamos luego cuando hayamos terminado? Vale. Pues mira, mientras lo cargo, como vamos a seguir, son 800, o sea que vamos a tener vinilo para rato. Cuando estemos terminando, vuelvo a conectar el directo, que no sé cuándo será, será en un par de horas, porque esto nos va a llevar un tiempecito. Quiero ir un poco tranquila. Así que nada, luego nos volvemos a conectar y os enseño cómo han quedado y todas estas cosas. Así que nada, muchas gracias por verlo. Espero que os haya gustado, espero que os haya gustado el vinilo en sí, que recibáis los mensajes y ojalá tengamos la suerte de que quien haya pedido la mariposa pues que se lleve la mariposa, y quien no pues que espero que se lo dedique a esa persona. Y que nada, muchísimos besos, muchísimas gracias por conectaros y que un abrazo muy muy